Hoy es martes 2 de julio del 2013, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Pobladores de Chapaja se movilizan en Tarapoto contra los votos golondrinos que estaría promoviendo un candidato para las elecciones complementarias. Hicieron plantón en RENIEC, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, entre otros. Regidores de la Municipalidad Distrital de la Banda de Chilcayo se retractan y acuerdan no aprobar la solicitud de vacancia del alcalde Luis Neira León. Burgomaestre fue sacado en hombros por sus seguidores. Trabajadores estatales tomaron por más de una hora el puente Chilcayo como una protesta contra la aprobación del proyecto de ley del servicio civil. Antes marcharon por las calles de la ciudad. Promotores del no en la revocatoria del alcalde de Morales presentaron su mascota como símbolo para lo que queda de la campaña. Se trata del Super Maki, una mano sin uñas largas. Jurado Electoral Especial decretó la ley seca en Morales y en todos los lugares donde habrá consulta popular y elecciones complementarias. Rige desde las 00 horas del viernes y concluye el lunes próximo. En cumplimiento de la ley seca, este fin de semana los centros nocturnos de Morales no atenderán al público. En el caso de la mega estación, es competencia de la Policía Nacional, ya que no pueden intervenir ni el municipio de Morales ni el de Cacatachi. Todo esto y mucho más en la presente jornada informativa de Antares Televisión.